Bueno, y esta historia es impresionante. Un hombre de 55 años sufrió un brutal ataque en su cráneo por parte de una persona que le clavó un cuchillo. Médicos de la Unidad de Servicios de Salud de Kennedy lograron salvarle la vida y hoy, por fortuna, se recupera satisfactoriamente. Lina María Caro conoció los detalles de este caso. El pasado 19 de septiembre, la vida de Cristóbal Arias cambió para siempre, cuando trató de defenderse de un atraco en la localidad Bosa. Me clava, sí, una puñaleta y me deja pues un pedazo en la cabeza. Pues chorreando sangre acá, más sin embargo yo me voy al piso y me cogieron y me patearon y de todo y pues se llevan lo poco que tenía. La oportuna atención de los especialistas del Hospital de Kennedy le salvó la vida a este hombre, quien fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas en su cráneo. Nuestros especialistas de la SORRED, nuestros neurocirujanos intervinieron inmediatamente, cirugía que evita lesiones de pronto neurológicas. Las graves heridas que sufrió en el cráneo dejó varias secuelas en el cuerpo de Cristóbal. Mis sentidos, gracias a Dios, han respondido bien. Sí, siento que algo estaba mal como de pronto en mi pierna, o sea, mi pie cuando lo mando es como un poco en falso. He sentido pues dolores de cabeza relativamente no duros, pero sí constantes. Está en rehabilitación con toda, en forma integral, con manejo, neurología, con terapias, con lo que se requiere para una rehabilitación adecuada de estas patologías. Cristóbal está incapacitado, por lo que tuvo que dejar su trabajo como independiente, al que sueña regresar completamente recuperado. Y aunque tiene en su mente los rostros de quienes le hicieron daño, agradece a Dios y a los médicos porque le dieron una segunda oportunidad.